Distintas lenguas, cada uno representa una manera particular de nombrar al mundo, representan una manera de ver el mundo, representan diferentes soluciones de hablar del mundo. Uña, cha, usada, inanidia, uña cadeche, un dios, ta, chugna, utse, sol hox, richiza, chinga, su, chingse, su, candia, richiza, chu, usta, renchiri, su, risa, utiusupsiu, yuta. No tenemos materiales de apoyo, entonces aunque quieramos enseñar el material, o sea, en chochoteco, los materiales que elaboramos hace años se nos han agotado, no hay material de apoyo. No así como el español, por ejemplo, en español pues hay libros, hay métodos, hay una serie de cosas, esas cositas. No, en español, porque vienen chistes, lecturas que leer. Lo poco que se les puede enseñar, pero que al salir de la primaria se van a la telesecundaria o a la secundaria y ahí se perdería el seguimiento, entonces mañana pasado no habrá mucha gente que lo hable. Yo vengo aquí a enseñarle a los niños porque el presidente municipal del periodo pasado llegó a mi pueblo para decirnos que quiere que los niños de este pueblo aprendan nuestro idioma, por eso estoy aquí. Estoy preocupado para que pues, todos los niños aprendan, pero así legalmente pues serían unos cuantos, unos dos, tres o cuatro, y otros a lo mejor pues no, pero va a depender el trabajo de todas las personas grandes, las autoridades, los maestros también, y de esa forma pudiéramos pensar que sigan hablando, pero si no es así, va a quedar truncado este trabajo de la enseñanza de Enguima, o sea, chochoteco. Mi gusta también, Gadija Sanduna, te llamo fui. Snisha Kyuku, Nishangua, Kyuku. Incha ujingia. Tetua. Tetua. Yesa mi gibani. Miri shadeni. Pero yo pregunto, bueno, ¿dónde están las instituciones? Pues sí, el Estado es su deber de apoyar a los vecinos. Y cuando en un momento cuando quieren un voto, también a eso estamos dispuestos para dar. A veces se les damos el voto y a veces se olvidan de la comunidad, se olvidan de los vecinos. Como en todas las casas, se necesita dinero para el sostén de nuestras familias. Si no es así, no podríamos seguir. O sea, la política lingüística en México, a nivel federal o estatal, no tiene esto como prioridad. Simplemente ni a nivel de educación, ni a nivel del Instituto Nacional de las Lenguas, no hay eso como prioridad, entonces no va a pasar. Pues, razones desconocidas, ¿no? Pero en sí fue el gobierno el que prohibió que se hablaran las lenguas, porque, pues yo me acuerdo, en 1952 me mandan a la escuela y mandaban a la cárcel a los papás, o tutores, como se llaman, porque nosotros hablábamos, entonces empezamos nosotros ya directamente a hablar el español. Mi abuelita decía es que se perdió porque cuando llegaron las personas al barrio, enseñaron puro español y no querían que hablaran el chochoteco. Entonces empezaron a inculcarte mucho eso, los maestros iban, y por eso mi mamá ya no quiso aprender. Porque decía, ¿para qué? Si ya vamos a hablar español. Pero en cuestión de cómo es el chocholteco, pues la verdad, yo creo que nuestros abuelitos, que ya no están, no nos inculcaron el idioma. Ellos nos decían, respeten a sus mayores. Los señores grandes están muriendo y se está perdiendo nuestro idioma. México es un país multilingüístico, entre los países más diversos en lenguas en el mundo, pero su estado es monolingüe. Gilles, ni Yurkin,
ni Quintuni, ni Jesse, ni... Porque ahorita está a un nivel discursivo, se habla muy bonito de ¡ay, qué bonita todas esas lenguas! Pero no hay una práctica. Conservar esa diversidad lingüística, tienes que chambear, no nada más estar hablando, no hacer unas declaraciones. Entremos un anillo tabuláculo y inclinemos antes caber sus pies. De veras, levante Jehová tu lugar y descanso y haga que tu fuerza clame gozosamente los tuyos que se unan. Pide que ojalá que los niños aprendan nuestro idioma, para así hacer más grande el pueblo y México. El hombre es una sombra que va pasando. Un problema de migración que ha sido muy importante, porque la gente no ve oportunidades en esta región. La gente piensa que estamos en un lugar excesivamente árido y que es mejor emigrar hacia otras comunidades donde probablemente puedan llevar un mejor nivel de vida, pero no es cierto. El lugar para mí es de mucho respeto porque Dios nos ha dejado vivir acá y lo estamos haciendo con todo el amor que se merece. Y caeremos en lo mismo que un citadino, no conoceremos nada. Porque la ciudad es más bonito que nuestro pueblo. Pero empiezan los problemas en desunión por los problemas también territoriales. Entonces te van inculcando eso de que, bueno, mejor ni te apegues y mejor sea un poco individualista, ya no grupal. Cuando estudié aquí en la primaria, siempre nos decíamos que éramos de la Mixteca. Nunca nos dijeron chocholteco. No creo, porque la Mixteca... Bueno, sí también mixtecos, porque creo que aquí es la Mixteca alta, me parece. La Mixteca alta, entonces sí también serían mixtecos, pero por toda la zona que abarca de la Mixteca. Aquí nosotros somos auténticos mixtecos y ya les digo chochos porque pertenecemos al distrito. Allá abajo, nosotros a nuestras autoridades las respetamos bastante y aquí no. Hasta le dicen de qué se va a morir y, bueno, no es una falta de respeto, más que nada. Pero hay culturas que sí se arraigan. Sucede que aquí, en este pueblo de Xochitlahuaca, pues ya tiene 100 o 200 años, más o menos, que se dejó de hablar. Porque quien habla dos o tres o más lenguas, pues tiene más conocimientos, es más valioso, es más importante, pues. Y sucede que... pues siempre nos habían dicho, nos han marginado, pues dejar eso y pensar que nuestro idioma vale, pues es tan importante como cualquier otra lengua. Si yo hubiera aprendido el chocholteco, otra lengua, se me hubiera facilitado hasta hablar el inglés. Es lo que yo le digo, ¿por qué? Porque la lengua tiene otra movilidad. Chocholteco es como... ¿es una cultura? ¿Qué es un chocholteco? Pues es la lengua, color de la piel de uno, somos morenos. Nos llamamos chocholteco es porque sabemos dominar el chocho. Y si no somos, quiere decir que no pertenecemos o no podemos hablar, que allí estamos mintiendo. Porque en un momento alguien nos habla, entonces si decimos que somos chocholteco y no lo podemos hablar, entonces allí está la falsedad del humano, de la humanidad. Son muy aferrados, se proponen algo y lo hacen, como que no existe el cansancio para ellos. Sí, yo me siento chocholteco, viajando por algunas ciudades del interior de la República Mexicana me he dado cuenta de que el origen nos marca mucho. Todos los que hablaban ya. Ya se está perdiendo, es la que se está hablando menos en todo el mundo. Que fuéramos parecidos a héroes porque rescatábamos una lengua que ya no se ve ahora y nosotros la queríamos rescatar, pero no podíamos porque la maestra falleció. Identidad soy de... Identidad
que corresponde uno a ese, a la, al lugar donde uno nace, ¿no? Es la identidad de uno, soy de la Mixteca o soy chichonteco. Entonces, sí, la identidad se puede conservar sin la lengua, pero mucho más difícil. La lengua es uno de los principales indicadores de una identidad. Porque eso le da arraigo e identidad a los habitantes de cualquier región. Y aquí es necesario eso para tener un buen futuro. Conocer el pasado para tener un buen futuro. Nadie le entienda más que aquel que vio nacer y que se vio nacer en algún lugar y lo ama tanto. Esa es la característica del chicholteco. Ese sentir que el mundo debe saber que existimos.